Abordamos algunos temas, entre otros uno que estaba en comisión para, digamos, del boletín, que es la figura del placer o placera, que tiene que ver con reclamos que nos han hecho vecinos y vecinas de la ciudad con respecto a cómo se usan los playones. Están los chicos del barrio que van a jugar, los padres, las madres los dejan ir a jugar con libertad, y de repente en un momento del día vuelven a la casa ofuscados, enojados, a veces un poco maltratados también, porque se organizan torneos con apuestas, llegan adultos de todas partes de la ciudad en sus vehículos, generan problemas con los vecinos porque a veces, digamos, interrumpen las horas de sueño. Los torneos son también en la madrugada, especialmente los fines de semana, pero también en días de semana terminan muy tarde. Bueno, y los playones en teoría son para los chicos y chicas del barrio, y no para que adultos que quieran organizar torneos, incluso con apuestas, lo realicen ahí. Bueno, las madres del barrio Malvinas, especialmente o específicamente, se han movilizado, no han tenido mucha respuesta más que en el momento, y bueno, esto se sigue suscitando. A partir de eso pensamos en la figura del placer o placera que pueda estar ahí resguardando el lugar para el uso para el cual fue creado, que es para el uso de la comunidad infantil del barrio. Para que esté la figura del placero, ¿qué es lo que tiene que suceder en el Consejo? Bueno, ahora le dimos predictamen el día de ayer. Fue el único asunto del boletín que hemos tratado, le dimos predictamen, fue enviado a Debate Ciudadano. En Debate Ciudadano pueden venir vecinos y vecinas. Ya pusimos contacto con dos vecinas de la ciudad que hicieron una tesis sobre espacios públicos, que quieren trabajar sobre esto, así que seguramente van a hacer aportes para corregirlo, mejorarlo. Hace un ratito me escribió un profesor de Educación Física que también quiere intervenir sobre eso, un profe que conocemos en común. Así que bueno, en la comisión el día de Debate Ciudadano van a poder hacerse presente y expresar lo que quieren expresar. De todos modos, el proyecto después de debate vuelve a comisión, y en comisión serán las correcciones sugeridas.